Esto no es mentira, si estás aquí es porque vas a escuchar al papá de Devani sorprenderse por todo lo que está saliendo en estos momentos, los nuevos videos que de verdad están circulando en redes sociales y que son todo un boom. Qué interesante que ningún medio de comunicación, incluso yo que estuve buscando a la gente de la fiscalía, a las personas particulares que tenían estos videos, los sacaron a la luz. No voy a criticar absolutamente ningún trabajo periodístico y mucho menos el desempeño de muchos colegas que pudieron haberse roto en 3, en 4, en 5 y en 10 para obtener estos videos donde vemos a Devani correr, pelearse, bofetear a alguien, donde vemos ahí a alguien que está correteando a Devani. No sé si ustedes habían visto estos videos. Devani corriendo y alguien detrás de ella. Una vez más lo repetimos. Devani corriendo y alguien detrás de ella, rufianes. ¿De qué se escapaba y por qué Devani se fue de esa fiesta? ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Por qué Devani se fue corriendo? Llegaron a la fiesta, llegaron con individuos que no conocían y demás. ¿Por qué Devani estaba corriendo después? Ahí va Devani corriendo. ¿Quién le iba persiguiendo y demás? Los, las imágenes las liberó Milenio Televisión. Son imágenes que de verdad a mí me sorprendieron. ¿eh? Yo de verdad estoy sorprendido porque tienen absolutamente todo. No es celo periodístico ni mucho menos al contrario, felicidades. Tienen las imágenes donde está el carro, donde está Devani dentro de ese auto. Tienen infinidad de imágenes donde podemos ver a Devani los momentos antes a que sucediese esto. Ahí vemos a Devani cuando se sube al Uber sola. Se sube al Uber. Y le dicen, te la vas a llevar, no sé qué. Sí, sí, sí. Alguien se acerca. Sí, sí, sí. Se arrancan. Y una vez que se arrancan, de van y se cambia de lugar a la parte de enfrente. Y esto sigue sucediendo, ¿no? Está chingón. Está poca madre. Muy bien. Tenemos un chingo de información. Saludos a la gente de Milenio. Saludos a Sucena, le mandamos un gran abrazo. Digo, a Susena es la conductora, la que tiene que leer el prompter, ¿no? La que da la, bueno, la que da la noticia, pero es la que está leyendo el prompter. Lo que, lo que tiene que decir ella, se lo pone, ¿no? Y ella tiene que leer toda la información. Un video de una tienda que ustedes más o menos lo ubicarán, digo, no voy a decir la marca ni mucho menos. Ahí ven que Devani está con sus amigas, están comprando ahí una botella y esa botella pues se la llevan, ¿no? Estas chavas que están ahí, ahí vemos a Devani que está obviamente junto con ellas y compran esta botella para llevársela a la fiesta. Me parece interesante que de verdad hayan arrojado toda esta información y todos estos detalles que me parecen fenomenales, pero esta imagen me parece brutalmente difícil de entender por qué estaba corriendo Devani y de quién estaba escapando, ¿no? ¿Por qué querían retenerla? ¿Por qué razón querían retenerla en esa fiesta si algo había sucedido ahí? Que Devani había salido de una u otra manera y pues sí, se pudo haber propiciado tal vez cierto tipo de trifulca. Sin embargo, pues las imágenes son evidentes, ¿no? Independientemente de si Devani tomó, de si hizo, si no hizo y lo que sea, pues me parece interesante que de verdad pues hayan, hayan mostrado estas imágenes. Otras imágenes que de verdad me parecen interesantes, que de verdad quiero compartir contigo y que de verdad estábamos viendo en vivo aquí en Mafiantev y es necesario que de verdad te las pueda poner en pantalla. Recuerda que estas imágenes las vas a poder ver en el Telegram sin censura. Ya sabes que el grupo está aquí, le das clic y inmediatamente que le das clic... Inmediatamente que le das clic a ese grupo, eh, obviamente puedes, puedes acceder a este video completito editado para que puedas ver toda la información. Esta es otra de las imágenes que me llama muchísimo la atención. Una de ellas es darme cuenta que efectivamente existen imágenes en la parte frontal. En la parte frontal de este hotel, pero es que nadie te lo dice, nadie te explica, nadie te, te comenta que de verdad hay imágenes que están propiamente dejando a un lado. Aquí es donde arranca como tal el noticiario. Aquí es donde podemos ver lo que está sucediendo con Devani, aquí podemos ver las imágenes de la empresa Alcosa, donde vemos que se aproxima Devani, que está caminando y que obviamente, pues, estas imágenes son de dominio público, no le pertenecen a Milenio Televisión, le pertenecen a Alcosa, no le pertenecen a la fiscalía, le pertenecen a una empresa. Y obviamente, después de todo esto que vamos a ver, vamos a entrar en entrevista con el papá de Devani. Así que no te despegues. Después de estas imágenes, le vamos a preguntar al papá de Devani sobre estas imágenes. ¿Qué opina? de ello. ¿Qué opina de todo esto que está saliendo en redes sociales? ¿Sabrá de todo lo que está sucediendo? Y aquí es donde vemos las imágenes de Devani que está buscando ayuda, pero hay algo que me causa mucha extrañeza. Y perdón, todos se van a dejar guiar porque wow, las imágenes nos están dejando ver qué sucedió con Devani diversas circunstancias, pero rufianes esta imagen donde vemos a Devani que aparece y se va a poner en el recuadro, en la parte de acá arriba, un recuadro que de verdad nos deja ver a Devani, su silueta que está cruzando por este lugar, pues está increíble, está brutal que tengan ese documento. Yo se los dije desde un principio y se lo mandé al papá de Devani desde hace más de, un, más de unos cuatro días. Señor, descubrimos, descubrí, mejor dicho, que las cámaras del hotel sí graban, no son de monitoreo. Y él lo único que me contestó fue, ya sé, repito, al papá de Devani le mandé mensaje hace unos cuantos días y le dije, señor, descubrí que las cámaras del hotel sí graban, textual, sí graban, no son de monitoreo como le han hecho creer. Ahí está, las cámaras sí graban, no son de monitoreo como le han hecho creer. Le comento algo que descubrí. Que las cámaras del hotel sí graban y me puso, sí, ya sé. No les puedo mostrar más de la información y más, obviamente, de la charla que tuve con el papá de Devani por obvias, obvias razones. Pero, rufianes, esto nos deja ver infinidad de cosas interesantes. Interesantes porque creo que aquí hay, hay gato encerrado gigantesco. Vámonos para allá. Vámonos a las imágenes que mostró estos cuates de Milenio Televisión. Le damos play y en este momento nos damos cuenta que está el reloj independientemente de ello. Vemos el recorrido de Devani que entra y esto es lo que me interesa bastante. Es aquí donde vemos a Devani que entra corriendo a las instalaciones del hotel por una circunstancia u otra. Repito, corriendo. Una, dos, tres. Le damos play. Y vemos a Devani que entra corriendo en este momento a las instalaciones. ¿De quién escapaba? Perdón, a mí no me hagan pendejo ni tonto. ¿De quién escapaba Devani? A mí no me hagan loco, ¿eh? A mí no me hagan loco. ¿De quién escapaba Devani Escobar? Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Una persona no corre solo porque sí. ¿De quién estaba escapando de Vani Escobar? Ahí está la imagen. Ella corriendo, ¿eh? ¿De quién estaba escapando? Una vez más, repito, ¿de quién estaba escapando de Vani Escobar? ¿De quién? ¿De quién estaba escapando? Perdón, o sea, llevaba un paso normal, normal y después corriendo, no se tambalea, no, está, no, es, no es una persona que de verdad digas va mal, ¿de quién estaba corriendo? ¿De quién estaba corriendo Devani Escobar? ¿De quién, rufianes? Una vez más, ¿de quién estaba corriendo? Estas imágenes me parecen brutalmente evidenciadoras de algo que no entiendo. Yo estuve dentro de ese hotel y esta imagen que estás viendo es una de dos que existen y la otra no te la están mostrando. Abusados. Abusados. La otra no te la están mostrando. Y es momento de poner en este precisísimo instante la imagen que quiero compartirte y es propiamente de la cámara que a mí me interesa y que no ha mostrado nadie. ¿Por qué las autoridades no han mostrado la cámara donde propiamente existe cierto tipo de acceso? ¿A qué quiero o a qué me refiero con esto? La imagen que quiero que obviamente ustedes entiendan que existe es la que está en donde está, valga la cacofonía rebuznante, el cobro a los autos que entran a este establecimiento. Vamos a ver un poquito de este video. Me encuentro en este momento, rufianes, dentro del Motel Nueva Castilla. Me permitieron el acceso para poderles mostrar a todos ustedes justamente la existencia de estas cámaras. Recuerden que las estamos contando. Por lo menos aquí hay una, en la parte de hasta allá arriba. Sin embargo, tanto esta cámara, que es la única que da hacia el interior del motel, y una más que está de este lado, son las únicas que pueden registrar propiamente a los carros que llegan hasta este lugar o que llegaron esa madrugada. Rufianes, mentira. Ahí estamos viendo que las cámaras sí grababan. Quiero que presten atención a la cámara que estoy a punto de mostrarles, por favor. Cabe mencionar que en el Motel Nueva Castilla no hubo una orden de cateo. Al contrario, ellos proporcionaron todos los datos suficientes. Y aquí en la pluma... Perdón, esa imagen, o por lo menos esa cámara, la que estás viendo en pantalla, lo que quiero que muestren, o perdón que me haya quedado callado, obviamente es que prestes atención en esto. La cámara que nos están mostrando aquí, rufianes, esta cámara que nos están mostrando en este momento, presta atención. La cámara que está aquí, es ahí donde yo digo, a ver, este está sumamente raro. La cámara que nos están mostrando, y que quiero que entiendas. Es la que va de salida de los autos. Los autos van de salida y te muestran esa cámara. Esta es la de Devani con la cámara de los carros de salida del motel. Devani entra corriendo al motel. Devani entra protegiéndose al motel. La cámara que a mí me interesa, repito, no es esa. A mí la que me interesa es esta. Vámonos hacia allá. Vámonos hacia allá, vámonos hacia allá, vámonos hacia allá. La cámara que me interesa es la de la pluma. La de la pluma, la cámara que me interesa es la de la pluma. No hubo una orden de cateo. Al contrario, ellos proporcionaron todos los datos suficientes. Y aquí en la pluma. Esta es la cámara que me interesa y que no han mostrado las autoridades por alguna extraña razón. Está en la parte superior de mi cabeza del lado derecho, arriba de mi cabello. Justamente pegada, una vez que termina, ahí está la zona naranja, en la parte de abajo, ahí está la cámara. Esa cámara es la que está enfocando perfectamente bien y de frente al lugar donde Devani se pudo haber metido. Esto quiere decir que esta cámara enfoca la perfección donde Devani se fue hacia la zona del alberca y hacia la zona del restaurante. ¿De qué nos sirve que nos muestren estas imágenes que estás a punto de ver en pantalla? Nos muestran estas imágenes en donde tú dices, bueno, nos están mostrando que ella pasa por aquí, por este restaurante. Bueno, cabe mencionar que esta es la cámara interior del restaurante, pero la cámara que te acabo de mostrar, la cámara que te acabo de mostrar en la pluma es la que graba la parte exterior de este restaurante. O sea... Captas absolutamente todo y si dicen que Devani se perdió en estas imágenes, perdón, la cámara que está en la pluma graba quién entra, quién camina, quién está detrás, quién sale de los cuartos y demás. Tienes un campo abierto, ¿eh? Y eso no lo están mostrando. Perdón, nos quieren mostrar lo que ellos quieren que veamos, pero no lo que en realidad es. ¿O me van a decir que la cámara que de verdad digo que sí grababa era también de monitoreo? <laughs> Ahí vemos a Devani que se, que se asoma y demás. Vemos a Devani que se asoma y que de verdad está tratando de buscar a alguien. Y Devani sigue caminando, pero sigue corriendo. Repito, Devani se asoma, pero sigue corriendo. En ningún momento vemos a Devani que de verdad se detenga, siga caminando y demás. Pasan minutos, como bien dicen, minutos, 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 minutos. Pero rufianes, no tenemos imagen de alguien que de verdad pudo haber estado con ella. No hay. Y vemos a Devani que sale de ahí hacia la zona de las cisternas. 3, 2, zona de las cisternas. Y ahí sale corriendo. De quién escapaba. Tantos minutos de quién estaba escapando, perdón. Ahí está la imagen de Devani escapando de alguien. Perdón, rufianes, a mí no me sacan de ese papel. A mí no me sacan de ese papel. Es algo complicado, pero a mí no me sacan de ese papel. Rufianes, en un momento les explicaré por qué imagen, perdón, por qué Milenio Noticias tienen estas imágenes. Y te vas a, te vas a sorprender. Te vas a sorprender de esto. ¿Vale? Así que, rufianes, es momento de entrar en contacto con el papá de Devani. Así que ya estamos marcándole. Denme un segundo. Y vamos con él. Vamos con el papá de Devani que nos cuente y que nos diga qué opina de esto, ¿no? ¿Qué opina de todo esto que está sucediendo? Ya sé que es de madrugada, una gran disculpa, pero nadie sabe qué está sucediendo con esto. Así que, Rufianes, vámonos obviamente con el papá de Devani en este momento. Vámonos con el papá de Devani para poder entrar en contacto con él. Digo, yo sé que ustedes. Están al pendiente, pero déjenme ponerle la marca de agua para que de verdad la gente que obviamente nos va a estar robando el material como usualmente pasa, se la apelación for the nation, porque ya no mames, den el crédito, culeros. O sea, de verdad, alguien hace su chamba y ustedes lo roban. No está bien. Vamos con el papá de Devani en este momento en vivo. Y pues vamos a entrar y platicar con él al respecto de esto. Vamos con preguntas ácidas al estilo de Mafia en TV. Vamos con él. Bonito, ¿sí? vale, vale. Señor bueno. Mario, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y Fabián, ¿Cómo, cómo está? Bien, nada ¿Ya? más. ¿Ya? ¿Ahora, ahora, un, segundito. ahora Deme un segundito para que lo puedan ver los rufianes, para que obviamente ellos puedan saber que está aquí también con nosotros. Déjenme nada más ponerlo para que todos lo podamos observar y que todos podamos verlo, ¿vale? Demos un segundo. Aquí estoy poniéndolo. Don Mario, ahí ya lo estoy viendo en pantalla. Aguántenme, ya lo estoy viendo en pantalla la de tres, a la una, a, la, a las dos, a las tres, ahí ya lo estoy viendo, don Mario. Ahí ya le están viendo los rufianes también, ya lo están viendo los rufianes. Ya nada más déjenme ponerle por acá un poquito para que de verdad podamos tener la entrevista en forma. Y todo listo, ya estamos, don Mario. Una gran disculpa, de verdad, por la hora, de verdad se lo. Las cosas no están tan fáciles. Pero pues bueno, ya estamos aquí, don Mario. Bueno, don Mario, pues. Yo sé que las circunstancias ahorita están complicadas porque, bueno, de pasar o de ser un accidente... Pasó a la Fiscalía de Feminicidios el caso de su hija y entiendo a la perfección que tienes tú que arrancar desde cero. Esto quiere decir que ya las investigaciones que se tenían pasan a una nueva fiscalía y lamentablemente, como son las leyes de nuestro país, tienen que pasar una vez más desde cero para hacer la investigación desde el comienzo. Y es por eso que en este momento tenemos tanta tardanza para entender qué pasó con su hija. ¿Estamos en lo correcto? Así es, este Fabián. Bueno, pues este, antes que nada un saludo a toda, a toda la raza, a toda la banda que tienes por ahí. Este, saludarlos, agradecerles este el apoyo. He visto por ahí los comentarios. Este, no había tenido la oportunidad de, de saludarlos. Digo, tú, tú, tú sabes, más que nadie. ¿Cómo está la situación? Estábamos muy presionados. Te dije, este, una entrevista. Bueno, y aquí está. Yo quiero externar y quiero hacerle una pregunta. Cuando sé que estaba la crisis ahí con el rollo del hotel, usted me dijo una cosa que de verdad me sigue rondando en la cabeza desde que yo lo entrevisté, cuando dejé que todos los medios de comunicación lo entrevistaran. Usted sabe que fui el primer medio de comunicación que llegó al lugar de los hechos porque estaba ahí. Usted y yo estábamos charlando minutos antes, una hora antes aproximadamente de cuando llegara todo este, todo este rollo de los fiscales, a hacer todo este despliegue en el Hotel Nueva Castilla. Usted me dijo algo. Interesante, y me dijo como tal: Fabián, llegaste tarde. No he entendido por qué me dijo eso. ¿Por qué llegué tarde, señor Mario? Bueno, digo, ya estábamos en el proceso y este eh, de alguna manera. Eh, sabíamos que ellos nunca habían salido del punto. Entonces, este, pues te comenté eso. Digo, me salió así de repente, Digo, es que lamentablemente, después de cuatro intentos que estuvieron ahí buscando, eh, al quinto intento le encuentran a mi y, y bueno, pues eso no, no se vale, ¿verdad? No se vale que este que la quinta vez la habían encontrado y ya tuvo repercusiones lamentablemente bueno mi hija ya no puede estar con vida eh, me duele en el alma tú me conoces soy muy fuerte en ese aspecto pero por dentro tú me conoces estoy destrozado totalmente este, y bueno este, ahorita como dices tú empezamos de cero empezamos de cero pero ahorita estamos empezando por, por el final por el final este, la fiscalía de feminicidios está empezando por el final me vi tranquilo ahora en la conferencia, no sé si tú lo notaste, pero aclaré las situaciones que tenía que aclarar. Sí, y notamos que de verdad usted estaba con Temple, observando lo que decía parte de la fiscalía. Ahorita llegaremos a ese punto. Sin embargo, quiero dejar algo en claro que de verdad, pues tengo que preguntarle. Cuando usted salió del hotel y cuando usted salió de ese lugar del motel Nueva Castilla, yo obviamente estreché sus manos y también conocí a su esposa y estuve con toda su familia. Sin embargo, yo tenía entendido que usted ya había visto el cuerpo de su hija dentro del motel Nueva Castilla. Incluso arrojaron ciertos detalles. ¿Sí la vio o no la vio? Arrójeme eso. No, no la vi. No, no, definitivamente no la vi, no me dejaron verla. Hasta el siguiente día cuando le cuando le practicaron la autopsia la, la necropsia de ley este fue cuando yo la vi que después de ahí yo solicité una nueva necropsia eh, con un peritaje este particular y usted y yo estuvimos platicando y le recomendé incluso que contratara un, a un perito particular si no lo recuerda digo estuvimos platicando esa noche de madrugada sin embargo señor señor Mario dígame algo ¿para qué lo llevaron a ese hotel si no le iban a mostrar absolutamente nada bueno, ahí es donde este, entró la disyuntiva, ¿verdad? De que, este, yo le decía a, a, al licenciado Rodolfo, este, que ¿para qué me, para qué me traes si no me vas a morir? nada? No me digas que aquí me vas que aquí voy a encontrar a mi hija. No juegues con mi inteligencia, porque, pues, de alguna manera, este, pues ya habían estado ahí tres, cuatro veces, ¿verdad? Ahora, dígame algo al respecto de todo este encuentro. Digo, entiendo que fue algo muy doloroso para usted. Ya despidieron a Devani antes de llevarlo, obviamente, a la Santa Sepultura. ¿Usted logró practicarle esta necropsia y este peritaje de manera particular? ¿Usted ya cuenta con estos estudios para que de verdad se empiece, obviamente, esta investigación? Sí, sí, ya, ya los tenemos. Digo, yo de alguna manera estaba esperando a que la Fiscalía de Feminicidios empezara a hacer su labor ya la está haciendo este te comento digo como la conferencia que di o la, la, este, la, pues sí que ya está trabajando aquí la gente de, de la federación este en, en coordinación con la Fiscalía General del Estado autorizada por este, el gobierno del estado que también está dado está está enterado por la CONAVI CONAVIM esta que es que es de allá de México por el Observatorio Nacional y bueno este Todas esas personas en conjunto debemos de sacar algo provechoso entre todos y que realmente se saque la verdad. Yo sé que, yo sé que la verdad es complicado de entenderla. El día de hoy Milenio Noticias saca imágenes donde vemos a su hija correr dentro del, del motel Nueva Castilla. Seguramente usted ya vio esas imágenes. Vemos también las imágenes afuera de la quinta, de la quinta diamante, donde vemos que hay una trifulca entre amigos. Vemos también imágenes de un Oxo, donde vemos a las dos amigas de Devani Ivón y Bonnie Saraí comprar una botella de, de licor junto con su hija y demás circunstancias. Eh, me parece interesante. Y creo que es necesario preguntárselo. Estas imágenes, ¿a usted le dejan eh, cambiar su opinión de lo que sucedió? Porque bueno, a final de cuentas, yo tengo que ser sumamente claro con usted. Nos están mostrando ciertas imágenes. Sin embargo, yo le he hecho llegar a usted, obviamente, información donde hay también cámaras que son evidentes y que también graban dentro de ese hotel. ¿Por qué usted cree que esas cámaras no han sido reveladas? ¿Por qué cree que no han sido ventiladas estas cámaras? Porque nos dejan ver a Devani de una u otra manera, pero hay cámaras que son importantes y que estoy más que consciente que nos mostrarían el recorrido de Devani entrando de la parte frontal del hotel hasta la parte del restaurante y la parte hacia donde está la alberca. ¿Por qué cree que no nos han mostrado esas imágenes? Bueno, este, se mostraron unas imágenes donde aparece Devani este, entrando al hotel. Lamentablemente aparecen muy tarde, aparecen después de 15 días. Este, Bueno, que no estuviéramos hablando de esto, estuviéramos hablando de que este, la Fiscalía de, de Desaparecidos hubiese, hubiese hecho su trabajo, en ese momento debieron de haber cerrado el hotel. Y no ahorita, ahorita ya se cierra porque lo cierra la Fiscalía de Feminicidios. Y, y bueno, pues tiene que hacer su labor, pero pues no deberíamos de estar hablando de eso, deberíamos de haber estado hablando un final feliz en el cual este, hubiésemos tenido más oportunidad de encontrar a Devani con vida. Usted está consciente y está convincente en cuanto a que a Devani, si usted, es que sintió, yo sentí junto con usted ese engaño, incluso usted en más de una ocasión me dijo, Fabián, no toquemos a Saraí, no toquemos a Ivonne, no toquemos al taxista. Por favor, agradecele a los fiscales que nos están brindando información. ¿Usted se sintió engañado por estas personas a las que le lanzamos agradecimiento, obviamente por toda la información que le estaban brindando? Bueno, sí, de alguna manera yo confié en ellos, como lo dije. Este, lamentablemente me equivoqué. Le pedí perdón a mi a mi familia porque yo fui muy hermético en las declaraciones, como ustedes podrán darse cuenta. Este ¿Qué? y bueno. Eh, acepto la culpa verdad este, de, de, de lo que de lo que pasó entonces de alguna manera este ahorita volvemos a empezar con el caso de, de, este, de feminicidio con perspectiva de género que, que así se maneja que tú sabes que desde hace mucho tiempo al morir una mujer este ya inmediatamente es feminicidio ¿Qué es lo que piensa al respecto de estas imágenes que lanzó Milenio Televisión? Porque a final de cuentas, digo, ellos tienen el mérito de haberlas obtenido. Sin embargo, usted ya las había visto y ya se las habían mostrado, obviamente, en estas reuniones que se tenían dentro de la fiscalía de, de las imágenes del motel. Sí, las imágenes donde vemos a Devani correr al interior del hotel, las imágenes de la Quinta Diamante, las imágenes del Oxxo donde está comprando con sus amigas alcohol, todas estas imágenes usted ya las había visto. Eh, no, vi las imágenes de, de donde entra Devani al, 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 al inmueble, pero me dices que milenio. Sí. Milenio Televisión mostró imágenes, ahorita se las voy a mandar, en donde Milenio Televisión eh, muestra imágenes de su hija peleando con los amigos fuera de la quinta diamante. Y obviamente muestran a su hija manoteándole y golpeando a uno de los chicos que está obviamente tratándola de tranquilizar. Incluso se ve a su hija que sale corriendo de la quinta diamante y detrás de ella viene un individuo que justamente trata de tranquilizarla. Y es ahí donde se juntan todos sus amigos para tratar de tranquilizar a su hija. Y después de ello, obviamente viene la imagen del taxi que va a recogerla. No ha visto esas imágenes, ¿verdad? No, no la he visto, no la he visto. No Dices que mi televisión, pues ahorita le hablo al fiscal para ver quién, quién autorizó mandar esas imágenes, ¿verdad? No se, preocupe, sí es que... no se preocupe, la respuesta la va a tener aquí y se la voy a decir con todo el cariño y con todo el respeto. Dígame. Y bueno, digo, de, de alguna manera, uh, este, a lo mejor faltó información ahí de lo, que, de lo que me estás diciendo. Necesito checarlo con la fiscalía. Este, de alguna manera, este, eso no quita que la mataron. Eso no quita que está muerta. Eso no quita que no quito el, el dedo del renglón. Eso no quita que sea una María Magdalena. Este, bueno, digo, de alguna manera, aquí lo que se trata de resolver es un caso de feminicidio. Eh, de, mientras yo me encontraba en Estados Unidos, grabé un video en donde le mencioné a todos los rufianes que es, era necesario, que en estos días íbamos a escuchar el guión. De una gran historia que tendríamos que convencernos de la misma, porque tenía el talento de Hollywood para poder convencer primero a usted, señor Mario Escobar, a su esposa, y después convencer a toda la población de Nuevo León. ¿Usted cree que de verdad todo esto que están mostrando en televisión pueda afectar tal vez la dignidad y obviamente el recuerdo de su hija para con las investigaciones, porque bueno, hay muchas personas que ahora dicen, estas imágenes nos dejan ver mucho como tal. Hay imágenes que son sumamente textuales, gráficas donde podemos ver a su hija obviamente en este estado golpeando a otros chicos. Sin embargo, independientemente de la circunstancia en la que haya estado Devani, esto no propicia que le quiten la vida. Mi pregunta es ¿Usted considera que existe obviamente algo que esté escondiendo la fiscalía al respecto de un feminicidio como tal? ¿O en su defecto está tratándole de hacer ver a la ciudadanía un accidente por exceso tal vez de alcohol y otro tipo de estupefacientes? Bueno, si tú ves las imágenes de cuando ella camina en la carretera, no se ve riendo, Trae un cubrebocas. Se camina este. Del hotel hacia adelante son 800 metros sin nada, sin nada que, que hacer. De la, de la parte donde ella se pone o donde el taxista, el Uber o el Didi, el Didi este, la deja, son otros 800 metros donde no hay nadie. Y por lógica, tú buscas auxilio en la primera parte que te encuentras, que es Alcosa. Y de ahí este no sabemos por qué o cómo llegó caminando, porque se ve caminando, no se ve una persona zigzagueando rogada o borracha, como, como lo mencionas tú puntualmente en lo que acabas de comentar de que Milenio Televisión este pone estas imágenes, este, entonces este, o pues digo yo no sé de dónde sacan esa teoría, digo, hay que este, de alguna manera eh, este eh, demostrarlo, demostrarlo, eh, si tú dices que sacan esas imágenes yo ya leí el expediente, este, en lo que tú me dices falta información, este, pero bueno, digo, en estos momentos, dame cinco minutos y voy a hablar a, a la fiscalía a ver qué fue lo que pasó con el expediente. Al contrario, está perfecto que lo haga. Me llama mucho la atención que obviamente una secrecía o la secrecía de una investigación sea tan vulnerable y sea tan flexible para que sea compartida en medios de comunicación nacionales de una u otra manera que están vinculados al gobierno del Estado. Esto quiere decir, y le quiero dejar en claro, que obviamente sabemos que eh, la familia González son los dueños de multimedios y justamente son los dueños de esta cadena de televisión en donde tenemos eh, Milenio TV, no, Multimedios, no, 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 no. Eh, obviamente el periódico Milenio y más. Eh, le quiero preguntar de manera directa, frontal y honesta. ¿No le parece extraño que de verdad el grupo de la familia González sean los que tienen la exclusiva de estos videos que incluso nunca han salido a la luz y que propiamente incluso hasta pertenecen a, a lugares privados como, un, como una tienda o un espacio departamental, una tienda de, de, de servicio, de, de conveniencia para poder comprar alcohol? No quiero decir la marca, pero ¿le parece extraño que de verdad multimedios como tal grupo multimedios, Milenio Televisión y estos, y estos grupos que le pertenecen a esta empresa sean los que revelen la información y estas imágenes que son completamente, a mi parecer, truqueadas para poderle mostrar a todo México la historia de lo que le sucedió a su hija. Definitivamente son truqueadas lo que tú me estás comentando y lo puedo demostrar. Y lo voy a demostrar. ¿Tiene algún dato que usted quiera compartirnos? Yo sé que es muy complicada la investigación, pero ¿compartiría con nosotros algún dato para que obviamente podamos revelarlo aquí en Mafián TV? Dame cinco minutos y, y nos volvemos a hablar. ¿Dale? ¿Va a hablar con la fiscalía en este momento? Así es. Así es. Dame Perfecto. cinco minutos. Perfecto, estamos aquí, seguimos en vivo. Entonces, rufianes, señor, muchísimas gracias y aquí seguimos entonces en vivo. Le mandamos un abrazo. Vale. No eh, cinco minutos dice el papá de Devani que le demos. Para... Así es, cinco minutos dice el papá de Devani que le demos para poder entrar en contacto con todo esto que está sucediendo. Pues hay que aguantar un poquito. Considero que de verdad hay cosas como muy complicadas, pero sí hay que bajar el balón de manera increíble. La fuente es Mafia TV, como siempre. ¿Se acuerdan que yo les hice un tutorial de medios chayoteros en redes sociales para que ustedes lo vieran? Yo creo que sí. Y muchos de ustedes se van a acordar de esto. Quiero que prestes atención a este tutorial de chayoteros o de medios chayoteros para que entiendas quién está detrás. Saludos a todos los que están en vivo en este momento en Twitch. Les mando un gran abrazo, los estoy leyendo, ¿eh? Los estoy leyendo a todos aquí en, en Twitch. ¿eh? Muchas gracias por estar aquí conectados. Les mando un gran abrazo a toda la gente de Facebook y a toda la gente de YouTube también. Muchísimas gracias por estar conectados. Chécate esto. Yo sé que es de madrugada. Ni pedo. La información es hasta esta hora. Chécate esta información. Tutorial de medios chayoteros por Mafian TV. ¿Quién es Grupo Multimedios? Porque es de tendencia prista panista, abusado con lo que lees en él. Grupo Multimedios. El emporio de los medios del norte, la familia González, es neutral y tienen buenos tratos con el gobierno actual. Sin embargo, son tantos los medios que manejan que te sorprenderás. Periódico Milenio, Canal Milenio Noticias, Canal Multimedios, Telediario Noticias y más. Tienen un emporio mediático. Mientras en un canal te apapachan, en otro te critican con la misma nota y viceversa. Juegan muy bien su papel de informar, y entre ellos se tiran la bolita para que nadie sea el responsable. Grupo Radio C Lore y Esteban Chiret, X200. Perdón, así puedes encontrar este rollo. A ver, ahí te va el grupo, o por lo menos este video que subí a Mafiante, pues nos deja ver que efectivamente esto te lo subí en la fecha del 4 de abril del 2020 para que de verdad sepas que puedes ir a ver ese tutorial de medios chayoteros y que puedas tener ahí información. Una gran disculpa si tengo que estar bloqueando y que estar poniendo mi audio. Entiende que se me va. Digo, es un error humano. Digo, hay errores humanos más complicados que este. Sin embargo, el error humano de apretar un botón, no creo que demerite la calidad periodística de lo que estamos haciendo. Sin embargo, Rufianes, hay que dejar en claro que independientemente de lo que está sucediendo allá en Monterrey, pues hay algo interesante que tenemos que abordar y es propiamente a la familia González. La familia González es una familia de abolengo allá en Nuevo León, una familia que ha estado en vínculo en todo momento, en todo momento. Con el gobierno del Estado. Quien esté, ahí está la familia de los González. Me parece interesante que nadie se acuerde de esto que les dije hace tres días, 28, hace cuatro días desde Estados Unidos. Esto se los dije desde allá. Presta atención y escúchalo muy bien. Y hoy. La pregunta es saber quién redactará el guión que será digno del Oscar para que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México, logre entender logre y creer, creer la, historia la historia que están que está tramando para limpiar, para limpiar la porquería que hoy, que hoy revolvió las aguas. las aguas. Va de nuevo. ¿Qué? Para que, para que, que la pregunta es saber quién redactará, redactará el guión que será y y digno del Oscar del para Dios. que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México, logre entender y creer la historia que están tramando para limpiar la porquería que hoy revolvió las aguas en un gobierno que a mi parecer salió de control. ¿Quién es la persona o el medio que está redactando el guión? Se los presento chiquititos, se los presento rufianes, se los presento. Se los Perdón, Azucena. Te queremos mucho, Azucena. Yo sé que tú eres nada más la persona que lee las noticias. Tú eres la conductora. Tú no tienes nada que ver con toda esta información. Tú eres la que lee el prompter. Sin embargo, ¿por qué Milenio Noticias tiene, tiene toda la información tan de cara, güey? O sea, lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué Milenio Noticias tiene toda esta información? Así tan fácil. ¿No les parece interesante que Milenio Noticias tenga hasta los videos de la tienda donde fue a comprar de con sus amigas? ¿No les parece interesante esto? ¿No les parece interesante que Milenio tenga, tenga absolutamente todas estas o todos estos videos? O sea, ni el papá de Devani, ahorita que estábamos con él en entrevista, saludos a todos los que están ahorita en vivo, es ya de madrugada, estamos aquí en Twitch, estamos en vivo, por supuesto que estamos en vivo, rufianes, pero tenemos que ser reiterativos, perdón que repitamos, pero tenemos que decirlo. ¿Por qué Milenio Noticias tiene todos estos videos? que salieron a la luz que fueron ventilados propiamente por por alguien y de casualidad de casualidad alguien dijo güey esto salió de control acabamos de entrevistar al papá de Devani déjame ver déjame ver aquí estamos en este momento en vivo de madrugada déjame entrar a mi WhatsApp está el papá de Devani todavía despierto el papá de Bani todavía querrá hablar con nosotros. Yo creo que ya está muertísimamente cansado. Lo hacemos mañana. Lo hacemos mañana. Saludos. Le estoy poniendo en este momento a su papá. Lo hacemos mañana. Saludos. No pasa nada. Entiendo que ya es muy de madrugada, rufianes. Pero, como bien se los digo, estas imágenes que están subiendo en pantalla, te los dije o te las dije aquí. Aquí chiquitito, aquí rufiancito, Aquí no hay nadie. Aquí te lo estamos diciendo, aquí no hay videntes para gente mediocre que creen esas mamadas. Aquí es información pura. Chécate esto. Falta de perspicacia de autoridades corruptas que subestimaron a su población y hoy la pregunta es saber quién redactará el guión que será digno del Oscar para que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México, logre entender y creer la historia que están tramando para limpiar la porquería que hoy revolvió las aguas en un gobierno que a mi parecer salió de control. Perdón, 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 perdón. Una gran disculpa si es que se me fue el audio. Pero entonces, ¿quién le dio estos audios y estos videos propiamente a Milenio Noticias? Una gran disculpa. Perdón, tengo que estar jugando con los audios, transmitiendo en vivo, hablando, noticias, videos y demás. Una gran disculpa. Estoy yo solito. Yo no soy Milenio, donde tengo un equipo gigantesco de personas que están checándome. Perdón, perdón. Claro que estamos en vivo para toda la gente que está ahí preguntando en el, en el chat. Claro que estamos en vivo. Y luego, después de esto, de madrugada, pero en vivo, rufianes. Y es ahí donde yo digo: A ver, esto está interesante. Nadie en México, porque yo fui hasta Nuevo León para buscar estos videos. Hablé con la gente, con los particulares, con los dueños de estos videos y me dijeron: No los podemos. No, no, no podemos. Al cosa, ¿qué onda con los videos? Te los vamos a dar, mafián. No me los dieron. Sigo esperando. Saludos a la gente de Alcosa. Ya los, ya los soltaron. Ya, o sea, ya. No se preocupen. Ya los soltaron. Ya se los dieron a Milenio. ¿De dónde sacó Milenio Noticias y todo grupo multimedios toda esta información? ¿De dónde? Sencillo. De la Fiscalía. Porque para empezar... Ninguno de sus periodistas tenían y tuvieron la capacidad, porque yo lo hice previo a. No había nadie a mi alrededor, ningún periodista tratando de buscar esta información. ¿Se acuerdan que yo hice un video hace unos cuantos días para poder decir, hey, vamos a investigar lo que nadie ha investigado? ¿Qué es lo que vas a investigar, Mafian? Pues es que tengo ganas de investigar las cámaras eso que nadie se ha preguntado las cámaras es algo interesante que nadie que nadie se ha preguntado sumamente interesante y fue ahí donde me puse a hacer esto ustedes pues por lo menos sepan cómo va esta investigación me quise dirigir hasta acá porque me enteré de este operativo y le agradezco muchísimo de verdad rufianes como no tienen idea que es A Rodolfo Salinas Sangre. Estoy más que enterado y considerativo que hay muchos elementos que vamos a por una razón en específico. Era aclarado las cámaras de partido no es así. Perdón, nadie, rufianes, de las personas que están ahí, nadie de los que estaban en ese lugar, tenía la oportunidad y mucho menos tenía la posibilidad de compartir las cámaras, porque todas las cámaras, rufianes, todas las cámaras. Avísenme en el chat si se me ve el audio, ¿eh? Estamos en vivo, ¿eh? Si se me ve el audio, porque tengo que coordinar cuatro canales, ¿eh? Cuatro canales. Por eso estoy así como, aquí como loquito. Pero estoy más que emocionado porque nos damos cuenta que efectivamente... Esto se está compartiendo de una manera extraña, muy extraña, demasiado extraña. La historia la va la va a poner. La historia la va a poner de corazón el Estado. De Nuevo León. La historia la va a poner el Estado de Nuevo León. ¿Por medio de quién? Tarán. Las imágenes que nadie vio, todos van a empezar a dudar de Devani. No bajen la guardia. No bajen la guerra. No lo hagan. Faltan imágenes, muchas. Nos quieren dejar ver lo que ellos quieren que veamos. No bajen la guardia. Hay más imágenes. Sé lo que les digo. ¿Verdad, señor Mario? Hay más imágenes que no les quieren mostrar por alguna extraña razón. La conferencia de prensa me pareció obsoleta, me pareció absurda, me pareció que no tuvo en lo absoluto nada que decir. Mostraron estas, estas imágenes y, como bien lo digo, ¿por qué corría Devani? de Bani? De, ¿De quién estaba corriendo? ¿De quién estaba escapando? ¿De quién? Hagamos más grande la pantalla. ¡Pum! ¿De quién estaba corriendo? Perdón. ¿A quién quieren dormir? ¿Por qué Milenio Noticias tiene estas imágenes y nadie más? ¿Qué nexos tiene.? Milenio y multimedios como grupo para obtener estas imágenes sin siquiera haber pasado por la autorización del padre de Devani. Aquí hay gato encerrado y me queda claro. Me queda claro. El papá de Devani ahorita está dormidísimo y de verdad se lo digo de corazón, está descansando. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Le marco, avíseme. Está en línea, está en línea, está en línea. Nosotros estamos hasta tarde. Avíseme. Solo dígame sí o no. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Ya se lo acabo de poner. Solo dígame sí o no. Solo eso. Que nos diga eso el papá de Devani. Si le marcamos ahorita, seguramente ya habló a la Fiscalía. En una de esas le dijeron, ya no puedes decir nada. Sí puedes hablar, no lo sabemos. Ya le acabo de mandar el mensaje al papá de Devani. Es más, vénganse a mi, a mi WhatsApp para que lo vean. O sea, a mí no me, no me da, no me da eh, mortificación mostrarles lo que está pasando. Ahí está el mensaje. Le acabo de mandar el mensaje. Hace un ratito, digo, ya hablamos con él y todo. Aquí le dije, avísame cuando esté listo. Lo hacemos mañana, saludos. Está ahí, le marco, avíseme, solo dígame sí o no. Solo eso. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Avíseme. Porfa. Solo un sí o uno. Un Listo, ya que nos diga, eh. Ya que él nos diga si sí, si no entramos en contacto con él, no pasa nada. Digo, nos dio una excelente entrevista. Y de verdad, digo, vamos a ver qué nos, qué nos responde el papá de Bani, ¿no? Hay que esperar un poquito, unos cuantos minutos, a ver qué nos dice el papá de Bani. No pasa nada si nos dice no, Fabián, no pasa nada ya. No voy a hablar más, está bien, está perfecto, pero por lo menos hay que dejar en claro que hay muchas cosas inconsistentes. Una de ellas es cómo obtuvo Milenio Noticias las imágenes. No porque sean celos periodísticos, no. Yo en un principio dije, bueno, a lo mejor pagaron por esas imágenes, pero cuando dejas de pensar en la nota y piensas en los intereses, dejas de pensar completamente en lo que sucedió. Dejas de pensar completamente en lo que te están vendiendo los medios de comunicación. Dejas de pensar completamente en las imágenes. Piensas en los intereses que hay detrás. ¿A quién quieren cubrir? ¿A quién quieren tapar? ¿Cuáles cámaras no han mostrado? ¿Por qué no le mostraron el cuerpo al papá de Devani cuando lo sacaron de ahí? ¿Por qué nadie en la conferencia de prensa, y es que por favor, esto quiero que lo compartas? Porque ahí te van preguntas sensatas que tenían que haber hecho los medios de comunicación en esa conferencia de prensa. ¿Quién? ¿Quién encontró a Devani en la cisterna? ¿Quién denunció? ¿Quién denunció ante las autoridades que Devani se encontraba en esa cisterna? Primera pregunta. ¿Por qué los medios de comunicación no lo hicieron? ¿Por qué no levantaron la mano y dijeron, hey, una pregunta, ¿quién denunció ante las autoridades la existencia de un cuerpo que fue más astuto que ustedes, hijos de la chingada? ¿Fue más astuto que todo una, un operativo? ¿Quién fue el trucha, el chingón, la chingona? ¿Quién fue el que dijo, hey, aquí hay un cuerpo? No. Oigan, por cierto, después de tantos días aquí hay un cuerpo. No, pues sí. ¿De cuánto es la profundidad de la cisterna? ¿De vani pudo haber caído ahí? Sí. ¿De cuánto es la profundidad y dónde se pegó? Yo no hubiera Preferido, ni. Por ahí alguien dice, ve a ver lo de que dice la amiga de la muerta. No sigan ese tipo de cuentas fakes. A ver, rufianes, hay gente que quiere generar números, gente que quiere atención, van a inventarse locuras. La amiga de la muerte, el vidente, no sé qué, la chingada, no sé No sigan esas madres. Lo estoy leyendo a muchos que están diciendo, sigue esta mamada, güey. Así como si me dices, sigue a la hija de la muerte y no sé qué, me estás diciendo que siga a un vidente, güey. No lo voy a hacer, güey. No lo vamos a hacer, güey. O sea, no. Vamos con algo más terrenal, sincero y honesto. No vamos a ir con esas patrañas. ¿De cuánto es la profundidad de la cisterna? ¿Cuánto llevaba fallecida Devani dentro de ese lugar? Nos están arrojando datos especulantes, pero nunca nos dicen certeramente fue este pedo. Si dijeron que fueron de cuatro metros la profundidad, ok. Porque nadie preguntó en dónde se pegó Devani para que pudiese haber perdido la vida cuando había 90 centímetros de agua en, la, en, en el fondo de este rollo. Digo, no me imagino a los, a los policías y a la gente de investigación llegando así, de, mira, ahí hay un hoyo, a ver, asómate, a ver si hay alguien, a ver, échale la luz. No, pues no hay nadie, güey. No, pues no hay nadie, pues vámonos, güey. No, pues está el calor bien culero, güey. Pero pues no mames, a ver, cabrón. La cisterna conecta con tres más, güey. ¿Por qué no investigamos aquí? No, güey, les valió madre, güey. No, güey, no hay nadie, mira. A ver, trae a los perros. No hay nada. Pues vámonos. Ándale, pues. ¿De quién venía corriendo de Bunny? ¿De quién venía corriendo de Bunny? ¿De quién venía corriendo? ¿Dónde está la cámara? De recepción de los huéspedes en el, en el Motel Nueva Castilla. ¿Dónde está esa cámara? Esa cámara apuntaba perfectamente bien. Haz de cuenta, esta cámara, la que está aquí, es la de la salida. Donde vemos a Devani correr. Estoy haciendo este signo porque en televisión nos entendemos de esta manera. Es tu campo de visión. Aquí está esta cámara. La de la salida. Pero acá en la entrada tienes otra que complementa la imagen. De quien viene corriendo por aquí que es Devani Y la toma la otra cámara Que es esta que está aquí ¿Qué onda? ¿Por qué no han mostrado esta cámara? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estaba ahí? Nos están mostrando esta cámara de Devani corriendo ¿Vale? La cámara de Devani corriendo es esta ¿No? La que está en la entrada del hotel Pero para la salida de los huéspedes Para la salida de los huéspedes Es esta la salida ¿De quién corría Devani? ¿Vale? ¿Dónde está la otra cámara? Las que les mostré. La que les mostré hace un momento es una de salida y la que yo grabé es la de entrada. ¿Dónde están esas cámaras? Perdón, yo tengo que cuestionarlo. Yo tengo que cuestionarlo. El papá de Devani ahorita seguramente, digo, ya no me está contestando. Llegó el double check. En sus, en sus mensajes. Digo, yo, a mí me gusta ser transparente, a mí no me gusta esconder absolutamente nada. Eh, le llegó el double check de ambos, no en azul, pero sí en gris, o sea, todavía no nos lee. Pero hay que, hay que recordar que el, el, el celular del señor está intervenido. Intervenido. Y aparte, lo vincularon, o sea, lo ventilaron las chamacas estas y, y Sarai en la mañana, las chamacas estas que dejaron en claro que Devani estaba borracha y que no sé qué, y que mordió, que hizo, no sé qué. Las, las que eran, las que querían transformar a Devani en la victimaria, ¿no? En la, en la mala del, del cuento. Ellas eran las víctimas como tal, ¿no? Es ahí donde dices, oye, aguántame. Aguántame. O sea, está chingón, pero aguántame, ¿no? Mañana hablamos con el papá de Devani, no se preocupen, voy a estar hablando con él en privado. Si de verdad sucede que tengamos que hablar con él, lo haremos. Sin embargo, aquí hay gato encerrado y hay cámaras que no están mostrando. Muchos se van a ir con la historia de este guión televisado en el cual tienen que creer. Este guión televisado es, tú tienes que creer en esto y no hay más. Tú tienes que creer en esta historia y no hay más. En Milenio. No. Tú tienes que creer en esto que te estoy diciendo estoy y no hay más. Yo no. Yo sí me cuestiono. Yo sí me pregunto. A ver, ¿qué hay detrás? Yo sí me pregunto. Y se los pregunté el 24 de abril. De, de, perdón, 24 de abril. Se los pregunté el 24 de abril. Verga. Población. Y hoy. ¿Y hoy? La pregunta es saber quién redactará el guión que será digno del Oscar para que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México, logre entender y creer la historia que están tramando para limpiar la porquería que hoy revolvió las aguas en un gobierno que, a mi parecer, salió de control. Yo me sé la respuesta. Ya sé quién redactó el guión: Milenio Televisión, con gráficos con infinidad de circunstancias, con declaraciones, con videos inéditos, para que ellos se ganen la pinche presea de que son los mejores periodistas de México, cuando están ligados con el gobierno. Yo sé la respuesta, señor Mafián. Qué asco. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Te pido una gran disculpa. Si sí, de verdad la cagué en algunos audios, pero estoy en vivo, en este momento, de madrugada, checando un audio, el otro y otro y otro y otro, checando que obviamente esté por ahí el papá de Devani y demás. El papá de Devani esté en vivo. Bueno, mejor dicho, está en línea. Le preguntamos. Marcamos por última vez. Ojalá y si me responda. Ojalá y si me responda, ojalá y si me responda. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Ya me está escribiendo. Sí, ya me está escribiendo el papá de Devani. ¿Está listo? Avíseme, avíseme. Avíseme, avíseme, avíseme. Sí me está respondiendo, sí me está respondiendo. Ahí está el papá de Bani. Está escribiendo en este momento. Está escribiendo en este momento. Ya les hice un desmadre. Ups. No puedo mostrar eso, tal vez. No puedo mostrar eso. No puedo mostrar eso. Perdón. No puedo mostrar eso. No puedo mostrar eso. No puedo mostrar eso. Perdón. Entramos. Solo deme el cierre de la entrevista. Estamos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Le marco. Solo el cierre. Solo el cierre. No más. Ya estaba terminando el video. El video. Esperemos que sí. Solo el cierre, no más. Estoy esperando llamada. Le quito dos minutos. No más. No más. Dos. Dos. Solo su audio. Solo audio. Solo audio. Solo audio. Me dice que ya no se puede ver en video. Le dije, solo audio, solo audio. Solo audio, solo audio. Solo audio. Venga, vamos con el señor papá de Devani una vez más. Vamos con el papá de Devani una vez más. Vamos con el papá de Devani una vez más. En este momento, rufianes. Vamos con el papá de Devani. Vamos con el papá de Devani una vez más. Solo audio. Solo audio con el papá de, de Devani. Solo audio. Vamos con él. Todos con el papá de Bani, sí. Esto es audio, ¿vale? Esto es audio. Entonces, vamos con él, vamos con él. Híjole. No. Mario, señor Mario, yo sé que ya es tarde, de verdad le pido una gran disculpa. Yo sé que ahorita ya las cosas están complicadas. Ya no lo vamos a meter en video porque sé que ya es tardísimo. Estamos de madrugada, estamos conectados, un buen de rufianes. Oiga, ¿qué les dijo a los de la fiscalía? Le dijimos de la existencia de estos videos de Milenio TV y obviamente todo este nexo que puede existir con el gobierno, con el gobierno de Nuevo León. ¿Qué les dice? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le comentan? Cuéntenos. Lo van a checar, lo van a checar. Mañana a las 8 de la mañana debo de tener una respuesta. O sea que, que ellos no filtraron ese video y que si hay un culpable lo van a checar. Obviamente le van a decir que no lo filtraron ellos, porque a final de cuentas me encantaría. Ya saben más o menos quién fue. Ya saben más o menos quién fue. ¿Saben quién fue? Ya saben, más o menos. Hicieron llamadas, hice como unas 10, 15 llamadas, por eso este les pido una disculpa a los rufianes. Este, pero este, de alguna manera, este, sabes que eh, yo siempre llego a la verdad, tú, Fabián, tú me conoces. Yo lo sé, señor, yo lo sé, señor Víctor, señor Mario, perdón. Ahora dígame algo, solamente para terminar la llamada, ¿su opinión al respecto de los videos ya los vio? No los he visto, ahorita los veo, ahorita me mandas la liga, ahorita veo tu, tu este tu web, tu chat, no sé cómo, cómo se llame, el, este, tu youtuber, no sé, este, y con todo gusto ahorita los veo y este, pero más o menos me dijeron porque ellos también ya los estaban viendo. ¿Qué siente al respecto de saber que filtraron videos de su hija comprando alcohol y obviamente a su hija golpeando a algunos individuos afuera de la Quinta Diamante, pero sobre todo qué es lo que siente al respecto de que gente que obviamente pues sin escrúpulos puede manipular propiamente toda esta historia y puede hacer ver y hacer quedar mal a su hija. ¿Qué opina al respecto de ello? No, 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 no. No nada más a mi hija. Están reactivinizando a todos los que están ahí. A todos. O sea, son adolescentes. Están exhibiendo a todos. Los están exhibiendo a todos. Y eso no se vale. O sea, porque el video, hasta donde yo sé que me lo platicaron, le falta el video. Le falta. Le falta mucha información porque están cortando y están poniendo lo que la empresa esa que tú me dijiste quiere. Sí, les falta mucho, mucha información en sus videos. Este, cuando aparece ahí, no sé qué aparece, dice que, a ver, que, le, que, le, que le tira dos manotazos a, una, a, a un muchacho, pues yo veo que lo detiene, ¿no? O sea, no les pega. Yo, aparte, le pega. Aparte, aparte tira patada. Le tira una patada. Yo veo que el muchacho, este, creo que es una camisa blanca, este, pone, pone la rodilla, no le pega. O sea, entonces entonces sí los vio, entonces sí vio esos videos. Sea esto, ¿se esto conmigo, ¿los, los está viendo, viendo en este momento? Así es, es, sí, correcto. es correcto. Dígame algo, sí, correcto. Eh, hay, un, hay, un, hay un pedacito del bidón donde vemos a Devani corriendo, escapando de alguien y le está correteando. ¿Qué opina de eso? ¿Algo le hicieron? ¿Algo le hicieron? ¿Por qué corres tú cuando... Una persona te está persiguiendo. Pues Uy, yes, por yes. supuesto. Uy, yes, Ahora, yes. señor, señor, señor Mario, yo necesito ponerle este audio que es necesario y que de verdad lo tenemos que poner a la brevedad. Eh, hay un momento en donde de verdad esta chica, la que está en Milenio Noticias, menciona y asegura que de verdad eh, su hija portaba algo que por respeto a la familia... Por respeto a todos ustedes, a la familia y demás, eh, no tiene o no puede mencionarlo. Ella lo menciona en el minuto 22 con 34. O sea, a las, a las 20, 20, 22 con 34 lo estoy regresando. En la hora, la hora centro, hora centro, de, deme un segundo. Estamos regresando, 22 con 34. Estoy regresando un poco los minutos para que usted lo pueda escuchar. Eh, la conductora, la conductora de este espacio menciona que su hija. Portaba cosas dentro de su... Eh, de su bolsa y estas cosas no las puede mencionar, puesto que son delicadas. Le voy a poner el audio para que usted lo pueda escuchar y que de verdad eh, pues me pueda decir a qué se refería la señora o, bueno, la conductora. Repitamos, permítame, permítame, permítame. Permítame que ella te explique. Permítame, ella, Azucena, Azucena, la conductora, ella está leyendo el prompter, ella es la locutora, la conductora del espacio noticioso. Ella no fue como tal la que lo investigó. Esto es lo que ella menciona. La carretera entra corriendo al motel, ya lo vimos también, da la vuelta al restaurante, todo el tiempo corriendo como la vimos ahora, y luego la encuentran en la, en la cisterna. Eh, al interior de la cisterna encontraron el cuerpo de Devani y sus pertenencias. Por respeto, evidentemente, a la familia, no voy a, a revelar lo que nos han dicho extraoficialmente respecto, respecto a qué, a qué tenía al interior tenía de la bolsa. ¿No? La señora deja a suponer bastante. Y esto quiero decir que la señora deja a suponer y deja a pensar infinidad de cosas a las audiencias. Eh, eh, usted conoce a su hija, la conocía. ¿Cree que le quieran sembrar... Y lo digo de manera frontal, ¿cree que le quieran sembrar algún tipo de responsabilidad para justificar lo que le sucedió a su hija? Definitivamente, pero mira, de entrada es una reportera de aquí de Nuevo León. No puede decir eso porque ella no es la fiscal, no puede decir eso porque ella no es la perito, no puede decir eso porque ella no es la forense, no puede afirmar algo que no lo ve. Segundo, en ningún momento se ha determinado la causa de su muerte, o sea, no puede afirmar nada, esas son hipótesis. Voy a ser directo con esta pregunta y sin miedo a equivocarme. En algún momento, los fiscales y la gente que ha hecho los análisis de su hija le han confirmado que su hija sufrió algún tipo de agresión de índole íntimo que no podemos mencionar aquí en redes sociales. Me refiero de índole S-E-X-U-A-L-E-S-E. -E -E. De verdad, perdón. De abuso eh, sexual, dices tú. Sí, exactamente. Bueno, en la, en la necropsia que presenta la, la Fiscalía de este, Desaparecidos. No mencionan eso. En la necropsia que tengo yo y que mañana voy a presentar, pues va a decir el forense y lo va a determinar. ¿Sí? Yo no sé qué, yo no sé qué es lo que aparezca en esa necropsia, que en la mañana me la entregan. Si la necropsia del día de mañana, en unas cuantas horas, digo, ya estamos de madrugada, arroja que su hija obviamente perdió la vida por un golpe en la cabeza, ¿usted dejaría en claro y obviamente hablaría con los medios de comunicación para dejar en claro que su hija perdió la vida por otras circunstancias y no propiamente por un abuso sexual? A ver, a ver, es que me, me, me confundes con la pregunta. De acuerdo a la necropsia, ¿se va a determinar las causas de la muerte? Sí, de acuerdo, y se va a comparar con la necropsia de la fiscalía y se va a determinar las causas de la muerte. Ahorita no se pueden determinar las causas de la muerte porque no sabemos si la tiraron, si la sembraron, si se cayó o, o cualquier otra situación. Sí, entonces eh, lo que sí sabemos es que apareció muerta y está de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo. En este momento okay. en pantalla... entonces espérame, espérame no, espérame, ¿no? para, ¿Es para bueno. terminarte para, para terminar para terminar porque tú me diste el espacio y, y discúlpame. Entonces somos amigos. Todo, todo bien, todo bien, todo ¿Sí? bien, señor. Venga, venga, don Mario. Pero ya está. Pero este ahorita lo que se va a determinar y a reputar en dado caso de que haya diferencia es este decir. Murió de esta causa. Ya cuando decimos, murió de esta causa, tiene tantos días de muerte, fue asfixiada, eh, fue violada en su momento, si es que es cierto, ¿verdad? Y si no dice nada y se compara contra la otra necropsia y coinciden, bueno, hay que ver quién la lamentó o hay que ver cómo se cayó. O sea, hasta que tú no me demuestres con un video de hechos que ella se cayó yo no puedo decir otra cosa estás de acuerdo sí y si tú y si yo les demuestro con la necropsia que no es igual a la que ellos presentan entonces ahí va a empezar la disyuntiva donde tiene que investigarse y si hay necesidad de la exhumación yo autorizo que se haga esa exhumación he dicho señor Mario yo sé que tenemos la pinche confianza para hablarnos como nos hemos estado hablando porque en privado lo hemos hecho en más de una ocasión. Pero le pregunto algo de corazón. ¿Usted cree que de verdad su hija es un chivo expiatorio para algún tema político dentro del Estado? No sé, pero si es así lo voy a demostrar, todo lo contrario. No tengo miedo a nada, a nada. ¿Ya perdí a mi hija? Ahorita no tengo miedo a nada, ni a la muerte. Muchas personas, muchas personas, y tengo que ser bien neta con usted por el cariño que le tengo y obviamente nos conocimos allá en persona en Nuevo León. Hay un chingo de personas que lo vieron en la conferencia de prensa con los fiscales y lo ven muy agachado, lo ven muy pensativo. Muchas personas dicen, ya se vendió el señor Mario, ya le pagaron, ya le dijeron. Respóndale a esas personas que han dicho este tipo de pendejadas. Pues que todavía le he echo gasolina de mi bolsa que me quedo sin dinero. Este, y que si estoy pensativo o, 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 este, o tranquilo, es porque tengo una paz interior en mi corazón, porque mi hija ya la tengo en una tumba, ya puedo ir a rezarle, ya puedo ir a tirarle una flor, ya puedo ir a tirarle un rezo, ya sé dónde está, que eso no lo tiene mucha gente. Esa paz interior yo ya la tengo. Obviamente cuando yo andaba en la búsqueda, pues andaba súper desesperado. Ahorita, con, digo, van 17, 18 días, claro, cansado de estar, y pero no me canso, pero siempre he hablado directo, este, confrontando la situación. Tú me viste en la conferencia de hoy. A lo mejor traigo, traigo una cara cansada, pero mis respuestas son concretas. No se cierra ninguna línea de investigación. A lo mejor he bajado 12, 14 kilos, sí, pero mis respuestas son las mismas. Cansado, cansado físicamente, porque cansa el no comer, cansa el estar pensando, cansa el estar estresado, cansa el escuchar tantas tonterías, cansa todo eso. Pero no me cansa mi corazón de decirme que mi hija quiere que resuelva este caso. ¿Cuál es la tontería más grande que he escuchado durante las investigaciones de su hija? Pues yo, definitivamente. Ya vinimos aquí y no encontramos nada. O sea, tú estuviste ahí, Fabián. Claro. Tú hubieras tenido un olor con tu nariz, por supuesto. Estuviste sí. adentro. Usted supo dónde estaba mi carro no y dónde, dónde lo está. Sí, nada. No estaba al lado de ese lugar. ¿Cuántos días después de que tú entras el olor repetido y el calor. sí claro digo es que de verdad tenía que haber existido algún tipo de olor en ese momento el calor era insoportable señor mario me estaba desmayando del calor que existía en ese lugar tendría que haber salido un aroma para los binomios para la gente que estaba buscando a su hija Se acaba de cortar la llamada con el señor Mario. No pasa nada y es que le quiero preguntar de algo que estamos viendo en pantalla. Ahorita lo van a ver en pantalla. Esperen. De esto le quiero preguntar. De esto le quiero preguntar, Rufianes. Esto que están viendo en pantalla. Ah, Mira, no, pero se cortó. Se cortó. Marcar. Una gran disculpa. Una gran disculpa. Sabe dónde dejé mi, mi carro, usted sabe dónde lo estacioné, ahí lo dejé todo un día completo. El calor estaba insoportable, me estaba desmayando por el calor en ese lugar. Tendría que haber Casi surgido un olor. Casi 50 grados a la sombra, tú lo sabes. Claro, tendría que por... haber surgido un olor. Claro, entonces no surgió nada. Que concluimos con eso? Que la pusieron, que la sembraron. Aaron, pero hay... Me llegó una imagen que de verdad es evidente y se la tengo que hacer notar. Hay una charla de WhatsApp, de verdad no puedo mostrar quién es el remitente, pero dice, ok, a las 3.40, ya estás viniendo, Devanie está toda ebria, no te demores. Alguien le responde, ustedes vendrán a la fiesta o solo me llevaré a la muñequita. Iremos con los chicos a un after la tonta de Devani se irá con un güey al hotel, pero ella está toda ebria y drogada. Le pedimos el Uber, es tu oportunidad. Ya estoy llegando a las 3.54, alguien, alguien responde, tú ponme a la muñequita, déjala en el Uber, yo me encargo, no te tardes, haz todo con discreción, ella está toda borracha. Ok, muchas gracias. Esta imagen ya se le hice llegar, se la acabo de mandar. ¿Qué opina al respecto de esa sí, imagen? Gracias. Que obviamente usted ya la vio o pues, se la hice llegar en la tarde del día de hoy. ¿Qué opina de esta imagen que de verdad llega de una fuente fidedigna? Pues hay que filtrarla y dársela a la fiscalía para que haga su trabajo, para que la investigue, para que la cheque y que compare las horas. Entonces, si ellos comparan el horario, que chequen el remitente y que pague quien tenga que pagar. Hay muchas personas uh -huh. que aseguran que su hija estaba metida en un rollo de trata de blancas, que ella a lo mejor vendía drogas y que estaba metida en el rollo de la prostitución. Tengo que ser directo con usted. ¿Usted no qué creo, piensa al respecto no de esto? No creo, es mentira eso. Porque a mí eso me pedía siempre para para el dí, o para el taxi, o para el carro, o para unos hasta para un para un helado. Yo se lo pagaba. O sea, una persona Chau que se dedica a eso tiene dinero todo el tiempo. Y no anda pidiendo a nadie. Ella siempre, casi siempre estaba aquí en mi casa. Eso es mentira. La pregunta Y con, del... mi, con mi vida lo, 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 este, lo amparo. Tengo que preguntárselo. ¿Quién es el jaguar? ¿Lo están investigando? No sé quién sea. No sé quién sea. Ha salido en, en las redes sociales. Este, eso ya le compete a, a la autoridad, a la fiscalía al MP, a, a los que, a los que, a los que le corresponden, no lo conozco, la verdad, este, yo, yo pensé que era un carro, te lo juro, este, y luego que voy viendo la foto del muchacho, o sea, la verdad, digo, ya le, le corresponde a la, a la fiscalía a investigar todo eso, ¿estás de acuerdo? Hay mucha gente que nos dice ya dejen descansar a Devani ya dejen descansar al señor Mario. ¿Usted quiere que descansemos con estas cuestiones y con estos cuestionamientos para el estado? No hasta donde tope. Yo voy a descansar, voy a dejar descansar a mi hija porque yo quiero saber toda la verdad. Ahí está ella, la respuesta. Ahí está la respuesta para ¿Qué? todos los que están diciendo ya déjenlo descansar, ya dejen que descanse Devani. Ahí están las palabras de su padre. Su padre dice. ¿Quiere que lo dejemos descansar con estos cuestionamientos, señor? Usted dígame. No, si necesito exhumar el cuerpo de mi hija, ella me dijo que hay que exhumarlo y hay que buscar la verdad. Señor Mario, le mando un gran abrazo. Y de verdad, ahorita vamos a cerrar este en vivo que de verdad ya llevamos un ratito transmitiendo. Y le mando un gran abrazo y estamos en contacto. De verdad. Sé y estuve en contacto con su familia y tengo que preguntarle algo que es necesario. Usted es el papá biológico de Devani. ¿Es relevante, ¿Es relevante eso? eso? Pero te digo. Yo sé que no. no yo sé que no, no, no. Pero hay mucha gente no, no. que está tirando tanta mierda y tantas pendejadas que de verdad a vale tú, más un a padre. Mejor, vale más un padre que de verdad se hace cargo de una pequeña que a lo mejor no es su hija. Pero hay mucha gente que tiene esta duda y que están todos, todos chingando en redes sociales con esta respuesta y con esta pregunta. ¿Usted y su esposa son los papás de Bani? Cuénteme de eso, nada más para que la gente deje de especular. Usted dígalo y cuénteselos de manera honesta. No, no. Pero legalmente sí. Y si volviéramos a nacer y tuviéramos que recibir la nueva... Mente, decidiríamos por la misma persona, con eso cierro. Es usted un chingón. Y gracias por responderme eso para callar a toda la gente que está tirando tanta mierda en redes sociales. Le mando un pinche abrazote bien cabrón, que se lo di allá y lo estreché con esas lágrimas, y aunque se me ponga la piel chinita, sabe que le quiero mucho. Y sabe que a pesar de que ahorita estamos haciendo pública esta charla, sabe que usted y yo hemos charlado en más de una ocasión en privado y sabemos mucho más de lo que saben todos ellos que están viendo este video. Le mando un gran abrazo, señor Mario. Buenas noches. Buenas noches. A callar bocas. A callar bocas. Para todos aquellos que de verdad, que si es su papá, que si no es su papá, hay que dejar en claro el pedo. Y hay que dejárselo en claro a las audiencias. Basta de estarlo chingando por lo que es o no es. Es más padre quien de verdad está al pendiente de ella. Y si lo es o no es, ese no es su problema. Pero hay que pinche resolver su pedo de morbo de muchos de ustedes que están buscando saber si es o no. Ya tienen la pregunta y ahí tienen la respuesta. Y de verdad, rufianes, teníamos que hacerle esa pregunta al Señor porque de verdad está de más si es o no el papá de Devani. Muchos de ustedes... Más de cuatro mil preguntas. Pregúntale si es su papá o no. Se la hice por ustedes. Es, es irrelevante, lo sabemos. Pero yo les prometí que iba a ser la pregunta que más número tuviera, obviamente en la encuesta que hicimos. Y lo hacemos y lo hicimos con todo el respeto. Y para mí, el señor Mario tiene todo mi pinche respeto, chingón, de parte de Mafia en TV. Porque hay muchos que de verdad lo cuestionan por ser el padre o no de Devani. Pero como lo dije el día de ayer, hay muchas de ustedes que de verdad están abandonadas por el padre de sus hijos y nunca más apareció. Y están en búsqueda de un cabrón como el señor Mario que tenga esos huevos para representar y comandar a toda una familia. ¿A poco no? Felicidades a usted, señor Mario, y de verdad le mandamos mi más sincero respeto y mi más sincero cariño. No podemos seguir más con esta transmisión en vivo. No podemos. Toda la información que necesitábamos, a diferencia de los medios de comunicación, la tenemos. Deja de estar pensando en la pregunta y la respuesta. Piensa en que es un cabrón con estos bien pinches puestos, que a muchos de ustedes cabrones les falta para poderle incluso dar a sus hijos, abandonados, siquiera una manutención, y abandonaron a su, a su esposa y a sus hijos y se hicieron de la vista gorda. Y es ahí donde me siento bien orgulloso de haber hecho esa pregunta, porque nadie se había atrevido a hacerla. Querían una respuesta. Hay que hacer una pregunta con respeto y con la confianza, pero sobre todo con el cariño que existe entre el señor Mario y yo. Porque como bien se lo dije, la información que hay entre nosotros es mucho más privada de la que ustedes conocen. Esta entrevista la teníamos que hacer por todos ustedes. Pero si tengo que ser honesto, charlas, llamadas telefónicas, mensajes y más, los he tenido con el señor Mario desde que estuve allá en Nuevo León. Y tuve que callarme y guardarme y guardarse crecía. Porque a final de cuentas el cariño está presente. Esta entrevista es para todos ustedes que la necesitaban. Y como se lo dije, y como él me dijo, Fabián, no seas tan duro con las preguntas. Tenía que serlo. Tenía que serlo. Por la confianza, por el cariño, pero sobre todo, por toda esta necesidad de información con ustedes. ¿Por qué Milenio Televisión y Grupo Multimedios tienen la información, pero sobre todo tienen los videos de lo que sucedió esa noche. Azucena no tiene nada que ver y por favor les pido, por favor, se lo suplico. Ella, Azucena, es la conductora de su programa. Ella lee lo que tiene que hacer en su programa. No confundan a un conductor-locutor que tiene que leer absolutamente todo lo que le dan en un teleprompter, porque Azucena no la vi en Monterrey, no grabó en Monterrey, no investigó en Monterrey, no estuvo con nosotros en Monterrey, no estuvo ahí y demás. Por favor, no ataquen a Azucena, es una mujer, y de verdad Azucena está leyendo lo que le están dando a ella a hacer. Pero no fue ella la que lo investigó. Acuérdense lo que ya hemos platicado de la Casa Blanca de Peña Nieto. Ya les he explicado cómo está todo este cagadero de los medios de comunicación en más de una ocasión. No se pierdan las transmisiones de Mafia en TV, porque ahí te lo explico de manera increíble. Azucena, te mandamos un beso. Y con todo el respeto, qué chingona la información que sacaron. Sí, va a mover todo México, pero creo que va a mover más nuestra entrevista, porque pues, el señor Mario no autorizó esto y aparte ustedes se saltaron a la fiscalía. ¿Cómo se atreven a soltar toda esta información sin tener datos? Pues obviamente que sean duros, pero que sobre todo sean autorizados por la familia de Devani. Eso no está bien. Eso no está bien. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafiante TV. Seguimos en el caso de Devani. Esta es una de las tantas entrevistas y esta es la entrevista que me tenía que haber dado. El papá de Devani, desde que yo estaba allí en Monterrey. Y como siempre le dije, señor, no me la dé. Ahorita no. Mafia, perdón, no sé qué? No. No. Aguánteme. Deme chance. Déjeme sacar videos. Déjeme investigar. Déjeme hacer. Luego lo hacemos. Oye, pero a está en la fiscalía. No pasa nada. Señor, estoy en Estados Unidos. Oye, ¿qué, qué te pasó? No pasa nada. Usted vaya por esta línea. Y se la di. Vaya por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. El equipo de abogados de Mafiante TV no es nada estúpido y no es nada pendejo. Se, créanme que se los digo. Y le dimos buenos tips al Señor. Gracias a eso está la necropsia, están los peritos, su familia lo sabe, se lo recomendamos desde que estábamos ahí. Y estamos aquí para ayudar a la gente. Recuerden, el caso de Devani es uno de tantos. Por favor, si quieres que vaya a tu estado, Nuevo León, San Luis Potosí y demás. Por favor, mándame mensaje a mi Instagram o mándame mensaje a mi correo electrónico. Por favor, mándame mensaje de lo que necesites. Recuerda que un periodista es un altruismo. Entre tú y yo, yo solamente soy la, la, el puente entre ustedes. Yo voy a ayudarte y tengo un compromiso con la gente allá de Nuevo León de Yolanda. Yolanda, donde quiera que estés, estamos ahí encima. Pero pues, lamentablemente tuve que salir del estado. Pero la familia de Yolanda y su hermana Vere, te mando un beso, Vere. De verdad. No me despego, allí estamos al pendiente, sé lo que te digo. Y al papá de Yolanda también sabe que lo quiero, pero me tuve que ir y me duele mucho haberlo hecho. Saben que allí estaba por ustedes, pero esa tarde fue cuando encontraron el cuerpo de Devani y algo me dijo, muévete de ahí, algo me dijo, llega, está de más. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafia TV. Dale, se me corta la voz bien culero, pero. <coughs> y, y de verdad me, me cuesta mucho trabajo entender que de verdad los medios de comunicación nos quieren hacer ver que Devani cometió un error y se accidentó. Hay cámaras extras que no han sacado y la fiscalía las tiene que sacar tarde o, o temprano, o se van a hacer los locos de que no existen. Devani estaba corriendo y alguien estaba detrás de ella. Eso nadie me lo quita. Invéntense el chisme que quieran. Yo se los dije en este video cuando estaba propiamente en el cementerio y les dije: ¿Alguien se ve inventar este show, sobre todo el guión, para que todo México y Nuevo León se lo crea? Yo no. Y mucho menos la familia de Devani. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafia TV. Nos estamos viendo en el siguiente video, rufianes, y esto tiene que estar en vivo y al aire con todos ustedes en YouTube y en Facebook. Compártelo si te gustó, si no, no pasa absolutamente nada. Yo sé que van a haber muchas críticas buenas y malas, sin embargo, los huevotes los tuve yo por estar allá en Monterrey y por sostener este micrófono y respetarlo, pero sobre todo tener la confianza para aventarle preguntas a alguien de una manera súper directa, honesta, ácida, como lo es Mafian TV. Aquí no estamos comprados por nadie. Aquí somos humanos que tenemos que preguntar lo que se nos pegue la gana. Porque a final de cuentas, somos un apoyo para toda la gente que de verdad lo necesita. Y ustedes lo saben. Nos estamos viendo en el siguiente video, rufianes. ¿Dónde más? Aquí en Mafián TV.